Soy el propietario del establecimiento denominado Drogas El Rebajón, punto HTZ, del municipio de Atocorozal. Vamos a hablar un poquito del tema de bioseguridad en mi establecimiento de comercio. Lo primero que solicitamos es al usuario o al cliente es que el uso del tapabocas es obligatorio para poderle prestar el servicio, tanto de inyectología como el servicio de compra de medicamentos. Y una recomendación muy especial que le hacemos a los clientes es no pasarse en las manos por la cara, porque es donde más se contamina el usuario o uno, normalmente se contamina más, es así. Vamos a estornudar o vamos a toser, entonces así tengamos el tapabocas, tenemos que tratar de cubrirnos haciendo este ejercicio, ¿sí? Bien sea con la mano derecha o con la mano izquierda, pero nunca estornudar al aire libre. Desinfectar los paquetes con alcohol cuando lleguemos a la casa y cuando manejemos efectivo, también procuremos que nos depositen alcohol o gel antibacterial. Como pueden ver, pues este es mi establecimiento, estoy cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Tengo a la mano el gel para el uso del cliente, tengo el alcohol, tengo los habladores donde nos están diciendo que debemos utilizar el tapabocas y que debemos conservar la distancia. Tengo estos separadores para evitar que precisamente haya contagio. Estamos utilizando también unos habladores que están en el piso que nos indican cada 2 metros donde deben estar parados los usuarios o donde deben estar parados los clientes. Si yo me cuido, si usted se cuida, vamos a evitar de que el virus en este municipio nos afecte más. Muchas gracias.